Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Mariví Ugolino. Bienvenida, Mariví. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Lo mismo. Bueno, Mariví es salteña, estudió en la escuela Pedro Figari de la UTU, pero su formación no terminó por allí. También pasó por la Facultad de Arquitectura y por la Escuela de Bellas Artes. Luego se formó también en, no dije lo más importante, en realidad se formó en escultura, ¿no? Y allí hizo su carrera, de la que ya vamos a tener más detalles. Pero sus estudios no terminaron por ahí, también se formó en gestión cultural y durante años trabajó como asesora para la Dirección de Cultura del MEC y también para la Comisión de Patrimonio, además de llevar adelante varias investigaciones. Dentro de la escultura ha hecho de todo. Trabajó mucho con chapas, con metales, en diferentes formatos, pero también en madera. Y creo que ahora está incursionando en nuevos materiales que también ya nos contará. Y sus obras están en museos, han pasado por varias salas de exposiciones y también en varios halls de edificios, una modalidad que fue muy fuerte durante algunos años y que me interesa preguntarle particularmente porque es un fenómeno y una modalidad diferente. Así que tenemos mucho para charlar en esta conversación, nos vamos a quedar cortos de tiempo, como nos suele suceder. Pero empecemos por el principio, la escultura. ¿Siempre tuviste claro que querías ir por ahí, en el camino de las artes visuales? Clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué la escultura sobre otros formatos? Porque creo que el sentido del espacio, con el sentido del espacio se nace. ¿Y lo traías desde chiquita? Sí, de chiquita robaba tizas en la escuela y hacía esculturitas. ¿Con las tizas? Con las tizas. ¿Qué hacías? En una cajita, yo encontré que mi madre tenía unos zapatitos que había hecho de tiza. Ah, ¿encontraste de grande? Sí. ¿Y los tallabas? Sí, ¿tallabas la tiza? No me acuerdo con qué los tallaba, pero... Tienen volumen y tienen huecos. El tema del manejo del espacio, o sea, del volumen y del espacio, no lo tiene, bueno, lo decías, no lo tiene todo el mundo, ¿no? Sí, además es un don. Como buena salteña, yo nací en una plantación de citrus y el suelo era pedregoso. Entonces me encantaba jugar con las piedras, etcétera, romper las geodas con un martillo y tomarme el agua. Tuve una vida hermosa de niñita. Después hubo que ir a la escuela y todas esas cosas terribles. Pero desde chiquita estuviste experimentando con los materiales. Sí. Por lo que contás. Sí. Sí, el estar sola en una chacra te significa eso, ¿no? Que te divertís con vos misma. Y así que más allá de la tiza, ¿qué fue lo primero que creaste o que transformaste en una pieza de arte? ¿Te acordás? Capaz que con chapa o con madera o con palitos. Sí, no me acuerdo, porque yo en realidad vine a estudiar arquitectura y me acuerdo que... Yo descubrí mi vocación, mira, esto es divertidísimo, porque en facultad habíamos ido a ver la iglesia de Cristo Obrero y Yepes en ese momento estaba colgando el Cristo de la iglesia y ahí yo sentí que me tenía que ir de la escuela
de la Facultad de Arquitectura. ¿Viste que la arquitectura no era para vos? Sí, y además en un acto de valentía me acuerdo que le pregunté a Craboto si él pensaba que yo iba a ser buena arquitecta, y él con mucho más valentía me dijo, andate. Y después cuando nos encontrábamos él siempre decía, vos fuiste mi mejor alumna. ¿Y sí. ahí por qué sentiste que te tenías que ir? ¿Qué pasó? Y porque es muy distinto crear un habitáculo habitable y crear un habitáculo donde el espectador proyecta su interioridad, imagina, ¿no? Proyecta su pensamiento, no tiene función más allá que la de preguntarle al espectador, ¿no? De interrogar. Increpar. El arte interroga al espectador. El arquitecto tiene que hacer algo funcionable. ¿Y no querías ir por ese camino? No, me di cuenta que no. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Cuál fue el paso siguiente? Y de ahí me fui a Bellas Artes. A ver. En este momento no recuerdo si paralelamente... No, Bellas Artes estaba cerrado, entonces tengo un título de escultora, que pocos lo tienen, porque después dice egresado en artes visuales. Mi título es escultora de la Pedro Figari. Y después, cuando retornó la democracia, yo fui a la Escuela de Bellas Artes en el 69... Y después en el 84, 85, cuando retornó la democracia. Y fuiste de las primeras mujeres que hicieron estudios académicos en soldadura, ¿puede ser? Sí. Que tengas esa particularidad. Sí, sí. A mí me interesaba soldar y me acuerdo que los soldadores siempre decían... No, los escultores pegan, no sueldan, ¿no? Por la poca calidad de nuestras soldaduras, ¿no? Y entonces una vez averigüé que en AGA hacían unos cursos para oficiales de la Marina o algo por el estilo de soldadura. Y bueno, fui unos largos meses entre las 5 de la mañana y las 11. Ahí aprendí a lo que es ser, estar parada 8 horas soldando. Al menos esa época de trabajadora sí la tuve. ¿Y lo usaste después para tus esculturas? Sí, 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 sí. En realidad casi toda mi obra es soldada. O sea, ¿te hizo la diferencia como artista? Sí, sí, sí. Sí. ¿Valió la pena? Sí, 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 sí. Ningún cliente le tuvo que traer a mi Marjan una obra de soldada. Para que se la arregles en parches. Sí, sí, sí. Sí, no más, yo me acuerdo que mi Marjan, que se llamaba Spire, de la Galería Brusone, siempre me decía, ay, Mariví, mire, trajeron esta obra de fulano. Usted no se anima a soldarla, así yo no le tengo que decir a él. Y bueno, ¿y también yo soldaba obras de otros? O sea que podría haber sido una profesión en paralelo. En paralelo, sí, 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 sí. Sí, hace muy poquito tiempo me encontré mi título de soldador y yo dije, ay, este sí que es un título que debería tenerlo colgado. Pero no, nunca lo enmarqué ni nada por el estilo. Ese no. ¿Y por qué la elección de la chapa, los metales, como primer material para tus esculturas? Primero, principal, creo que, durante que, mucho tiempo. Creo que en el Uruguay, al menos, no sé, en otras escuelas de arte, lo primero es la vieja y querida arcilla, modelar. Por eso. Sí. Y después pasar un positivo. Eso nunca me gustó. Yo recuerdo que prefería modelar en arcilla y mandar a cocinar, y así tengo unas terracotas gigantes, y no tener esa cosa del molde de yeso, que es para exquisitos, no para mí. ¿Por qué?
porque tenés que ser muy preciso, muy preciso. ¿Y la chapa entonces y los metales qué te daban? Los metales te dan la posibilidad que lo pones juntitos, soldaste, le diste unos puntos y ahí te quedó. ¿Y a nivel creativo qué te permitían? El artista tiene un discurso que lo apoya en cualquier material. En cualquiera, no importa. Después tallé piedra, tallé madera, las manos me quedaron así. Y bueno, esas son las manos del artista también. Claro, sí. Es decir, qué increíble, ¿no? Porque tú vas acomodando tu cuerpo a tus posibilidades. Ahí puede ser, sí, que ves que las mujeres... Bueno, hoy la mujer hace una preparación física que no se hacían las mujeres de mi generación. Y la estructura ósea de un hombre tiene mayor capacidad que la estructura de una mujer. En mi época, y yo era media flacucha, pero creo que hoy no hay diferencia entre la fortaleza física de una mujer y un hombre. ¿Y cómo hacías en esa época? Digo, ¿vos cargabas las chapas, cortabas sí, las chapas? Sí, las y levantaba piedras de 25 kilos, sí, sí. ¿Hacías todo el proceso vos? Sí, sí, no, nunca me dio la plata para tener un ayudante de taller que se me hubiese fascinado. Sí, una vez me acuerdo que fui a ver en Nueva York a Louise Bourgeois, una mujer magnífica que usaba unas pestañas así enormes, y ella estaba recostada en una mesa, así, y tenía no sé qué cantidad de obreros al fondo del taller llenando esos cajones que ella llenaba. Y cuando había algo que no le gustaba, le decía el nombre y le hacía una seña así que no, y ya estaba. Daba la orden. Sí, sí, sí. Eso es... No, ¿Pero te hubiera gustado hacerlo así? Un poco de envidia me dio. Para algunos momentos, quizás. Sí, 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 sí. Sí, no es lo mismo. Creo que es en el Renacimiento, posterior al Renacimiento, cuando los artistas dejan de tener el mecenas y es su propio mecenas. El artista empieza a decir su propio discurso, elabora su obra, pero además tiene que venderla. Recién me reí cuando vos decías... las esculturas, esa es una ley que hizo Aedo en el 30, la obligación del 5% del monto total del edificio dedicado a la decoración del palais, ley que está vigente pero nunca se cumplió, y que a los artistas nos dio de comer durante muchos años. Es súper interesante, ¿no? Ese fenómeno que se ve que... algunos atentos que pueden caminar por la ciudad lo pueden ver todavía, ¿no? Claro. Y uno sigue descubriendo, pues, ay, ese palier, mira la obra que tiene, y sí. Nunca la había visto, capaz. Sí, 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 sí. Es muy lindo eso. Es súper interesante. Sí, sí. Hubieron varios rubros, bueno, ese nunca se cumplió, ¿no? Y después el otro gran rubro de los artistas era la escultura funeraria. Que también... ¿Pero llegaste a hacer vos, por ejemplo? No. Nunca llegué a hacer. Pero ahora estoy tratando de investigar. Mirá, te voy a contar algo que es increíble. Hace por lo menos 40 años, yo fui a la vieja Radio El Espectador porque estaba investigando sobre una escultora y artista que se llamó Carla Vite, y fui a la radio a preguntar, porque era un misterio, toda su obra está en el Museo de 33, es una obra magnífica que no se conoce mucho. Y fui me dijeron, anda a una radio y pregunta que los escuchas siempre llaman por teléfono. Pueden aportar algún dato. Claro, pueden. Entonces me acuerdo que fui a preguntar por Carla Vite. Y aunque no lo quieras creer, yo creo que el oficio
te marca fuego y siempre te queda, ¿no? La cosa esa de la investigar para mí es muy profunda. Y me enteré de una, cuando tú decís, ah, sos la primera, en los años 30 hubo una italiana que se llamó Ena Vanoni, que se vino sola de Italia a poner la fundición Vignale. ¿Vos te das cuenta? Una artista, una escultora, sola en los años 30. Fue ayudante de Belloni durante mucho tiempo. Y vino solo a eso, a poner esa... La fundición Vignale que... Sabría que acá había capaz... No. Traída por alguien. Vignale era la sucursal de una fundación italiana muy importante. Además, en los años 30, Uruguay era el esplendor arte. Todos los caballos, todas esas cosas se hacían en esa época. Claro, había una industria. Yo creo que eso sí es valentía. Está bueno, una historia para contar. Sí. ¿Y que tuviste éxito? No, ahora me estoy encontrando con personas y que la llegaron a conocer y que algunos tienen dibujos, así que cualquiera que conozca a Ena Vanoni... Ya saben, pueden mandar mensajes. Perfecto. Hablando de valentía, también me interesaba una beta de tu trabajo que tiene que ver con la mujer, con lo femenino, con la maternidad. Hay una serie que tenés que se llama Afectos. Sí. ¿No? Trabajando la madera sobre todo, pero me parecía también valiente en cierto sentido, porque bueno, no hay tantas escultoras, mujeres, y no se ha trabajado, si bien se trabaja la maternidad y la figura femenina en el arte, digo, históricamente se ha trabajado, pero explícitamente trabajar el tema de la maternidad y decirlo y esa cosa más desde la sensibilidad, me parecía que también era como un gesto bastante significativo. Sí, mi discurso está apoyado en el rol de la mujer en la familia y en el arte. La última exposición que hice fue en el Cementerio Británico, que fue como dificilísimo de transmitir, porque, como decíamos antes, que el artista se interroga e interroga con sus obras. Yo hice una muestra sobre la muerte de los afectos, no la muerte del que genera el afecto, sino ese afecto que un día tú sentiste por alguien desapareció. Entonces ese afecto se resignifica y vuelve a ser afecto hacia otra persona, o ese afecto queda en un espacio y se crea un nuevo afecto. Y me gustó hacerla en el cementerio, en el Cementerio Británico, que tiene un lugar muy lindo, porque es justamente el lugar donde te cuestionas los afectos, ¿no? Sí. Y ahí, esta muestra también tenía que ver con el tema de la... Del afecto, sí. De la mujer. Y sí. Pero no es la muestra que tiene que ver con lo del el nacimiento de los nietos... Esa es a medida que fueron naciendo mis nietos, yo fui haciendo obras. Hay una que se llama, una talla en madera enorme que se llama Bienvenida Guillermina, porque es cuando me enteré de la primer nieta que nacía. Tengo unas torres enormes que son todo el esfuerzo que va a tener que hacer mi nieto Pedro, que es down, para poder llegar a una vida de plenitud. ¿Y tenés una obra para cada uno de tus nietos? Sí. ¿Cuántos nietos tenés? 5. Bien. Sí. Así que, tenés todavía. Sí. Puedes seguir haciendo. Sí, pero por principio no... cuando viene un cliente a comprar, no... No le digo, esto es tal cosa. Hay algunas que ya fueron publicitadas tantas veces que no. Que ya tienen una historia más conocida. Claro, sí. Yo
yo escucho la radio, no miro la radio, y fue muy divertido que el otro día en una de las entrevistas alguien mirando esa escultura dijo, claramente es un caballo, y me encantó eso. Sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar también, igual antes de preguntarte de esta escultura que vemos hoy, te quería preguntar del trabajo en madera. ¿Cómo pasas de la chapa a la madera? ¿O hay alguno de los materiales que prefieras más, con el que te sientas más cómoda? Más bien, es dos cosas fundamentales. Lo que encuentres y lo que tengas plata para comprar. Esas son las dos primicias. Premisas. Ser artista y relativamente... No, nunca estuve en la indigencia, pero siempre en bromo que digo que soy de la clase pobre alta. Tenés que evaluar si te podés comprar un tronco de quebracho o de palo santo, es decir, o mandar a fundir. Hoy, promedio, quien manda a fundir una pequeña obra tiene que invertir $500. ¿En fundir? En fundir, sí. ¿Para después empezar a crear? No, tú haces la pieza en cera o lo que quieras, la llevas al fundidor, y el fundidor, por devolverte un bronce, te cobra un promedio de $500. Es decir, que si tú aspiras simplemente a venderla y pensás que todo el trabajo que invertiste querés venderla en $1,000 y el marchand le pone otros $1,000, el comprador tiene que tener $2,000. Por lo menos. Por eso, esa es la razón, creo. Hay varias razones, ¿no? ¿Por qué no se consume escultura en el Uruguay? Es algo que nunca me supe contestar. Yo vendí muchos años en una galería singular de Porto Alegre, que después se cortó porque la galerista me dijo, bueno, usted tiene que venirse a vivir acá y que mis clientes la conozcan y la inviten. Yo en ese tiempo tenía mis hijos chicos y era imposible mudarnos a Porto Alegre. Pero en Brasil, en todo hogar de clase media, hay por lo menos una escultura, un múltiple. Y no pasa en Uruguay. Y no sé con el tema obra de arte. En general. Bueno, nos quedamos pensando, nos vamos a la tanda y ya volvemos para seguir conversando. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña en el estudio Mariví Ugolino. Estábamos hablando, bueno, de las dificultades de la escultura, de las dificultades del arte en general para encontrar esos espacios en los hogares de los uruguayos, pero bueno, también pasa en otros lados del mundo. Y hablábamos hace un ratito del tema del arte en los edificios, en los paliés de los edificios, que fue, bueno, en un momento hubo una corriente que hizo que estuvieran por varios lugares de la ciudad. ¿Cómo te llegaron esas propuestas y dónde hay obras tuyas en la ciudad? A dos cuadras de acá, Río Branco y Durazno, en esos edificios de Covisur, Sí, cerca de la Rambla.
de cerca de la Rambla hay en dos edificios hay de Podestá y en el medio hay una que es mía. ¿Y ahí las hacías especialmente para esos edificios? Claro, generalmente la comisión del edificio te contactaba, te encargaba, tenías una reunión con ellos. Debe ser mi ascendente italiano que siempre me hace tan prosaica, pero... Lo estamos viendo ahí en imágenes. Sí, y esa otra es del Hotel Santa María de La Paloma. Esa es La Paloma. Sí, ese tiene 9 metros de largo, pero y esa es de la Cofloral. Generalmente, ahí está, ¿ves? En la Cofloral me dijeron, tenemos tanto para gastar. Creo que eso, esa franqueza de poner sobre la mesa los costos. La realidad. Y la realidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo? A ver, capaz que estos son los... Esa es la de Río Branco, sí. Sí. ¿Y qué nos podés decir esa obra? Esa obra tiene... Primero que nada es una obra totalmente abstracta, ¿no? Donde manejas una composición en vertical y tiene un centro distribuidor de diferentes planos. ¿Cómo te llevas con ese concepto de que a veces cuando hay una exposición en una sala de exposiciones o en un museo, bueno, la gente que va hasta allí se acerca a propósito para ver arte, para recorrer una muestra puntual de un artista o una colectiva? En este caso no, la obra de arte pasa a estar en un espacio donde la gente entra y sale y muchos capaz que incluso viven ahí o tienen un familiar ahí y pasaron cientos de veces y no se pararon a mirar esa obra. ¿Cómo convivís con ese hecho que puede pasar? Sí, bien, bien. De esa fachada, sí, ¿no? De esa obra que tengo ahí, algunos habitantes me han contado que los cuando se casan, muchas veces con su vestido de novia, se sacan una foto delante de la escultura. Bueno, eso está bueno. Sí, date cuenta. Porque también uno puede pensar que eso queda ahí, ¿no? Capaz que alguien nunca se detuvo a mirarla, pero en el inconsciente va quedando, va registrando, otro día va a pasar por otro lado y va a asociar que esto sí, ya lo vio. Sí. Con una pieza similar. Sí. ¿No? Como uno va haciendo el ojo un poco. Claro. ¿No? Y convivir con una pieza de arte en el hall del edificio, bueno, va dejando sí, además, su granito de arena. Habría que hacer una encuesta de la gente que pasa y se da cuenta que eso es una obra de arte. ¿Y será mucha? No sé. También durante muchos años te dedicaste a la gestión cultural como asesor. Bueno, estudiaste gestión cultural y fuiste asesora sobre todo en la órbita de lo público. Sí. ¿Cómo te llevaste? En 1985, ¿no? Cuando se reanudó la democracia, tuve el honor de trabajar con la doctora Adela Reta y hicimos el inventario de muchísimos museos. Ahí fue que descubrí que en 33 había 700 obras de Isa Alemana, que es una expresionista de primera línea, que estaban ahí porque un mecenas había regalado esas obras al museo. ¿De esta artista que estuviste buscando? De esa artista, sí. Pude hacer su currículum, me llenó de orgullo. Sí. ¿Y disfrutaste esos años de gestión? Sí, hasta que un traumatólogo me dijo no la atiendo más y sigue viajando en los ómnibus de onda. ¿Y ahí dejaste? Trabajé 15 años, fueron muy duros. Porque implicaba recorrer el país. Sí, yo me iba los martes de Montevideo, venía los viernes, había 2 noches que daba clases en Salto y después venía a Paysandú
y después me venía acá para Montevideo. Había dos noches que dormía en el ómnibus. Tuve el honor de trabajar para ministros de tres colores. Cuando se vencía el mandato, yo iba y presentaba mi renuncia y todos decían, no, por favor, quédese, cosa que para mí fue muy elogiosa. Pero después en el 2000 me di cuenta que bueno, yo quería un poco trabajar para mí. Después en el 2006 dejé de dar clases. Creo que uno tiene que tener un periodo en su vida de, más allá de reflexión y de introspección de lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Te iban a preguntar por la docencia. Sí, sí, fui. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. ¿Por qué dejaste muchísimo. Después en ese momento? Eso es un, me parece que es un debe que no tengo reconocido. Fue el único taller dirigido por una mujer que durante 25 años tuvo un taller en el Parque Valle donde enseñaba a soldar, a tallar piedra, a tallar madera. Y fue muy disfrutable. Fue muy disfrutable que señoras que venían del living, de lo social, de que nunca habían tenido un trozo de barro en sus manos, pudieran expresarse. Yo creo que el logro de poder hacer expresar a alguien es un mérito increíble, es algo que te vas a llevar siempre. Y del otro lado, así como, bueno, esa satisfacción, ¿no?, desde el lado de la docencia, en tu camino, que también te cruzaste con un montón de artistas, ¿quiénes te marcaron en ese recorrido? Desde la UTU, Bellas Artes, Facultad de Arquitectura, bueno, nombraste varios, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hubo un escultor argentino que iba a visitar muchísimo, que se llamaba Libero Badí, que para mí fue muy importante. Germán Cabrera fue muy importante. Gente que te encontrabas, no necesariamente Germán Cabrera no fue profesor mío, pero el poder ir a su casa, ver su obra, o pintores como Guillermo Fernández, bueno, que con él fui a dibujar muchos sí años. A su taller, ¿no? Sí, fui a dibujar. Me gusta mucho dibujar. Vamos a escuchar el tema que elegiste para la entrevista de hoy, que es un tema muy particular, Sinfonía del Nuevo Mundo. A ver, y después nos contás por qué la elección. Y la escuchábamos y cuando la elegiste nos decía que también se adapta como bien a una profesión como esta, como la de artista. Claro, porque cada vez que empezás a hacer una obra es un nuevo mundo, ¿no? Pero en mi taller, yo soy de la generación de los casetes. Yo también, ¿eh? Y la lapicera Vic para rebobinar. En mi taller siempre había dos músicas, esa y el himno de la alegría, que también me fascina. En una época te da una energía, ¿no? Sí, energía, sí, sí. En una época sabía la letra del himno de la alegría. Sí, sí. ¿Y cuando creas, escuchas música en general? Sí, generalmente sí. Generalmente sí. Yo también pensé cuando veía la elección del tema que tenía que ver con recorrer los mundos, ¿no? Claro. Digo, no solo los creativos, sino también poder viajar, aprender, conocer otros lugares. Sí. Que también tu carrera te llevó por... Sí, entrar en un museo, interpretar la obra de otros, ¿no? Yo creo que el arte abre mundos. No me imagino a alguien indiferente al arte, pero cuando digo arte también puede ser cómo plantó una planta y cómo vio que florece o preparó una comida.
o hizo un vestido. Es decir, el hecho de la creación, ¿no? Es decir, sí, sea cual sea. Sea cual sea, si lo haces desde tu interior, te permite el placer, ¿no? El gozo de la creación. No importa que sea la papa hervida o la sinfonía del Nuevo Mundo, si lo hiciste con placer. ¿Y en qué estás ahora? ¿Seguís creando? Sí. Estoy haciendo... vivo en Atlántida y en Atlántida hay un cachivachero y me encanta... Proveedor de materia prima. Sí, siempre. Y por esas cosas de la vida me encontré una enorme colección de diferentes copas de champagne de cristal. Increíble, ¿no? De aquellas bajitas. Las chatitas. De las chatitas. Entonces, le pongo cosas adentro que, bueno, ahora tengo que caer en la plasticina esa sin horno y esas cosas, ¿no? Y en la mesa de la cocina, porque en Atlántida no tengo taller. Pero creo que ese placer lo siento tanto llenando las copitas esas. O sea, ni metal, ni madera, ni cerámica. No, porque mis manos ahora ya están bastante jorobadas, como ves. Pero también disfruto mucho... coleccionando malbones y el placer de hacer los degradés de los colores o poner por oposición los colores. ¿Qué era lo que te decía hoy? Si tú haces algo con placer, con el goce de la creación, no importa que sea. Que sea. Y no importa que la gente le llame arte. Es decir, está en ti. Yo creo que lo importante es encontrar la forma, la estrategia para que tu día a día sea gozoso. No importa, yo qué sé, al final del día... Yo creo que los católicos tenemos eso, ¿no? Que al final del día vos decís, bueno, fui una buena persona, ¿qué hice, qué no hice? Pero bueno, fui feliz. Ahí está, feliz. Yo aprendí eso, ¿no? Es decir, si puedo ayudar a alguien, magnífico. Pero también, si yo pude gozar con algo, también es magnífico. Y disfrutar. Y disfrutar. Bueno, nos quedamos con esa idea, ¿por qué no? Muchas gracias, Mariví, por habernos acompañado hoy. La verdad que un placer la charla contigo. Y bueno, recuerden a todos los que nos están escuchando que esta entrevista ya queda disponible para ver o para escuchar en la web de la radio. Nos despedimos por acá hasta el jueves que viene, cuando nos encontremos en una nueva conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. Chau, chau.